publicidad, pero cuando me invitaron acá, justo se había armado una serie de videos para una charla que se armó muy grande en el Sheraton para Cloud, que es el tema de la nube, y se armaron videos alusivos, y la verdad que me gustó este como para dar un marco a la charla, porque es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Dónde estamos hoy en lo que es tecnología y demás? Y lo que hablamos de Internet de las Cosas básicamente es cómo antes, hace no más de 4 años, en nuestras casas teníamos conectado a Internet nuestra computadora, con suerte, la laptop como un avance y no mucho más. Y la verdad que hoy la mayoría de las casas tienen 4 o 5 dispositivos que quizá ni se dan cuenta que ya dependen de Internet o necesitan de Internet para consumir lo que habitualmente no necesitaban. Los celulares, hoy se conectan todos a Internet. La música, los jóvenes bajan todo música a Internet, conectan sus equipos y empiezan a aparecer cosas nuevas. El televisor se conecta a Internet. Dispositivos para el televisor, para bajar películas, videos. Se corta Internet en una casa y digamos, la mayoría de los jóvenes dejan de respirar, ¿no? Y empieza a penetrar a las distintas capas, no solo voy a hablar de los jóvenes, ¿no? Porque de repente a mí lo que me parece es que casi ni nos damos cuenta de la cantidad de tecnología que consumimos. Y el tema de cosas nuevas, como de repente la alarma de la casa, la calefacción, la persiana que la abro cuando estoy llegando a mi casa, y todo eso con Internet. Entonces hablamos de Internet de las Cosas, porque lo que era una cosa ahora necesita Internet para dar su prestación, la cafetera, la máquina de hacer pan, y las empresas empiezan a volcarse a buscarle el negocio o la prestación extra a través de Internet. Eso es lo que nos pasa, la seguridad, la educación, los médicos, todo empieza a volcarse por ese lado. Y yo estoy del lado del negocio. De Oracle es una empresa de tecnología de muchísimos años, es una empresa americana. Acá en Argentina está hace 25 años, este año cumple 25 años. Y fue cambiando el nivel de negocio o los requerimientos a partir de todo este cambio cultural o de costumbres, porque es un poco la costumbre lo que hace la cultura. Entonces, la gente empieza a necesitar el pronóstico del tiempo, en tiempo, minuto, segundo, en su celular, dispositivo o cosas así, ¿no? Entonces, desde el lado de la tecnología o de las empresas de tecnología empiezan a cambiar los desafíos. Antes era poder dar soluciones y ahora es poder soportar la creatividad de la gente que inventa aplicaciones y prestaciones que manejan una cantidad y un volumen de datos que de repente empieza a ser un desafío para la empresa de tecnología dar solución. Hoy los grandes desafíos son el almacenamiento, la seguridad, lo que hablábamos acá de seguridad, la privacidad de los datos, porque todo es público, todo se comparte, todos quieren entregar información, pero hasta ahí, porque la privacidad es importante. Y empiezan a aparecer conceptos, la nube, han escuchado la cantidad de veces de las soluciones en la nube, que no es más que poner a disposición de todos estos dispositivos y estas cosas que aparecen, que quieren usar la tecnología al alcance de la mano. Entonces, los desafíos también están en poder brindar ese alcance de manera simple, rápida, predictiva. La parte predictiva, acá mi amigo Julián va a contar un poco más. La parte predictiva es lo que todas las empresas y todos los negocios buscan dar a sus usuarios finales. Todos nosotros somos como presos de ese bombardeo y de ese concepto de cuanto yo me anticipe a tu pensamiento y yo le puedo contar soluciones simples, cotidianas, como por ejemplo en Colombia, un banco que hicimos una solución donde
la persona que sacaba plata del cajero automático, del Banelco, recibía al segundo en su celular una oferta del negocio que estaba a centímetros de ella, porque el Banelco le disparaba la ubicación geográfica donde estaba esa persona, por su perfil, sabía que era una mujer que tenía tanta edad y le mandaba a comprar zapatos, o como era el día del niño, le mandaba, porque estaba en edad promedio de tener hijos, y todas esas cosas hacen a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, esas son las soluciones que hoy Oracle responde como empresa de tecnología. Los programas de fidelidad que colectan y colectan información y nos adivinan lo que nos gusta, lo que queremos hacer, y a veces son súper vistosos porque de repente dices, justo es esto lo que estaba pensando. ¿Y cómo lo hizo? Relacionando cosas de lo más variadas, desde lo que saqué de un Banelco hasta la ubicación geográfica en la que estoy, hasta la edad de mis hijos, cuando me quiero acordar ya actúan por mí, ¿no? Entonces, bueno, Julián va a dar una parte, además no me quiero meter más en lo que vas a desarrollar vos. Pero bueno, mi rol acá era más del lado de la tecnología más dura, de cómo solucionamos o cuál es la problemática de las empresas de tecnología en el hoy, en manejar este volumen de información grande en una velocidad rápida, dar el acceso inmediato, lograr estas relaciones en forma dinámica. Todo lo que vieron al final es una batería de productos que Oracle ofrece para dar esas soluciones. Y bueno, le doy la palabra a Ricardo.